Una batalla épica de construcción de Jumbo Josh, pero secretamente estaré usando hacks para trolear a mi amigo Jade. Simplemente con poner este comando, un Jumbo Josh gigante aparecerá en este mapa y vaya, sí que es grande. En fin, veamos lo que está haciendo Jade. Padre, Jade. Hello, brother. A la madre. Bueno, como sea, hoy haremos una botella de construcción de Jumbo Josh, amigo. Ah, de Jumbo. Ah, mi personaje favorito. No, 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 no. Ese es mi personaje favorito. En fin, ¿qué diablos es eso? Ah, es un Jefe que encontré ayer en mi casa. En tu casa. Y sí, sí. Pero el problema es que no tengo nada de armas para poder matarlo. Oh, no puede ser. Y si quieres ayudarme a vencer a este jefe, solamente le tienes que dar el like y suscribirte en menos de tres segundos. Bueno, ya escucharon. Tiene tres segundos. Uno, dos y tres. ¡Ah! ¿Se sirvió? ¡A, ¡A la madre! ¡A la madre! Oh, bueno, a ver, prueba. Pum, 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 pum. ¡A Ese es épico. Déjame probar el arma. <laughs> ¡A la madre! ¡Sí sirve! ¡Oh, pelotudo! ¿Para qué me matas, weón? Oh, eh, perdón, perdón. Bueno, toma tu arma. En fin, ya como íbamos. Eh, eh. ¿Quieres el color rojo o el morado? El morado, vete. Bueno, 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 relájate. Ok. ¿Y cuántos minutos tenemos, Hadel? Solamente 30 minutos. ¿30? Como sea. Ya, ahora sí, ya vete, vete, vete. Que te voy a ganar ahora sí. Y bueno, ya que hemos terminado todo ese inicio, ahora recuerden que yo no tendré que construir nada. Ya que, como he dicho, solo puedo poner este comando y. Y aquí te a nuestro Jumbo Josh gigante, y por Dios, eh, ok, no he pensado un poco en el tamaño de este personaje, pero creo que podremos hacer que esto sirva igual. Y para empezar con esta batalla de construcción, vamos a agarrar a este bloque que son los huesos, lo cual servirá como guía para construir a Jumbo Josh. Así que vamos a empezar con las piernas, más o menos construyendo hacia arriba, siendo esta la primera pierna. Y ahora vamos a subir más o menos hacia aquí. Ponemos este comando y copiamos. Y aquí barra paste. Y aquí tenemos las dos piernas. Ahora vamos a poner Poner un par de huesos más o menos así. Y hacemos los brazos que serían más o menos bajando hasta el suelo. Y en la parte derecha hacemos lo mismo. Ok, no está tan simétrico los brazos, pero me va a servir como guía. Así que ahora juntamos estas dos partes. Y ahora haremos el cuello y la cabeza. Lo cual, la cabeza estaría justo acá. Así que comencemos con nuestra primera entrada. Que serían esos ojos. Y ya les voy a explicar fácilmente lo que haremos. Primero, lo primero. Pero vamos a tener que hacer un espacio más o menos de esta manera, ya que la entrada tiene que ser más o menos de este estilo. Luego de eso, vamos a poner unas alfombras de color cian, ya que seguramente este sería el color perfecto que convencería a Hadel de entrar a esta zona. Al igual que vamos a poner todas estas linternas del mar aquí. Y perfecto, así tenemos la entrada de inicio. Pero claro, no se crean que esto va a ser muy simple para Hadel, ya que con este bloque fantasma podré poner una trampa por aquí de lana falsa, ya que Hadel se va a pensar que este es el lugar correcto. Y cuando camine... ¡BOOM! Literalmente va a caer en una trampa de lava que vamos a hacer aquí ahorita mismo. Vamos a dejar eso por ahora. Y vamos a aprovechar y vamos a copiar toda esta entrada y lo pondremos en el otro ojo, ya que esta sí sería la entrada real al primer nivel. Y vamos a tapar toda la entrada con bloques falsos, ya que si Hadel llega acá, él se va a pensar que esta es la zona de verdad y una vez que entre, pues mínimo ya sabrá cuál es la otra entrada. Y ahora sí, Hadel tranquilamente va a entrar por acá, va a caer en la trampa y va a pensar que esta es la... Falsa, pero luego va a entrar en el otro ojo y boom, ahí es donde entraría el minijuego de verdad. Pero antes, obviamente, hay que poner la lava, no nos olvidemos de eso. Bueno, claro, hay que tener cuidado porque esto es lana. Y no vamos a querer hacer un caos en nuestra construcción. Y nada más rellenamos todo esto de lava y ahí estaría. Ahora sí hay que taparlo con todos estos bloques fantasmas. Y listo, ya tenemos esta entrada falsa y la entrada de verdad. Y ahora lo único que tenemos que hacer es tapar toda esta entrada más o menos de esta manera. Hay que ser sincero, Jumbo Josh desde adentro no es que se vea tan bonito. Y una vez que tengamos las dos entradas ya hechas ahora es donde nos tendremos que encargar de hacer el primer minijuego. Y yo ya lo he tenido todo planeado. Primero hay que hacer toda una zona marina, como más o menos así. Y aprovechando que estamos utilizando todos estos bloques de linterna del mar, vamos a crear una piscina medio grande. Primero hagamos todos estos bordes de aquí. Oh bueno, me pasó un poco. Ahí mismo. Tenemos todo este bordecito de aquí. Y luego de ese hay que crear una bajada hasta acá y ahora solo hay que tapar todo esto de concreta azul claro y con esto lo tendríamos todo hecho de siguiente vamos a rellenar todo esto de agua así que boom boom y set water Perfecto, ahí está, tenemos todo el agua puesta. Y no sé ni por qué le tomé foto a eso, pero bueno. Y pues listo, esto se supone que sería el esqueleto de Jumbo Josh. Así que ya teniendo todo esto, buscaremos la lana de este color para hacer ahora su cuerpo verdadero. Así que vamos a rodear más o menos esto así. Y aquí igualmente. Vale, tenemos los pies. Ahora vamos a hacer la parte de los brazos. Y ahora tenemos que tapar totalmente todo su esqueleto con el color verde. Porque obviamente Jumbo Josh es de color verde. Y claro, hay que preparar la primera entrada entrada de inicio, que lo vamos a poner justo aquí. Así que busquemos nuestra placa de presión, más o menos de este color para que no se piense que es todo tan obvio, pero igual se va a notar demasiado, eso es lo único malo. Aunque no importa, ya que esta no va a ser la salida de verdad, sino que la salida de verdad va a estar puesta aquí mismo. Y se los explicaré muy fácil, ya que con este bloque falso podremos convertir este bloque de concreto sean en literalmente un botón. O sea, escuchen. Literalmente, esto es un botón entero. Y claro, ustedes se van a preguntar ¿Cómo Jadel se va a enterar de este botón? No te preocupes, ya que con este otro mod que utilizamos en el anterior video, oh, ve lo link en la descripción. Vamos a poder uy, Vamos a poder dibujar literalmente la pared. Entonces vamos a buscar un colorcito más o menos marrón. No, simplemente vamos a poner esto. Algo más o menos por aquí, listo. Y simplemente vamos a crear un botón acá para que él mismo se entere de que la respuesta literalmente es. Está a su derecha. Ustedes pensarán que toda esta entrada es muy simple. Pero no, amigo, porque no hice todo todavía. Porque tenemos a estos bobs acuáticos. O sea, un tiburón. Y ustedes saben el fastidio que podría hacerle un tiburón a jadel Así que vamos a empezar a poner un montón de tiburones por todas partes. Y bueno, eh, algunos de ellos no van a salir con vida de acá. Pero no importa. Ya que con toda esta cantidad de tiburones, una vez que jadel se meta. Literalmente los tiburones se lo van a comer de la nada. Como eso que acaban de ver. Y de última, simplemente hay que poner una sonita de acá con esta redstone. Que estaría aquí. Y pondremos un bloque de comandos justo aquí. Solo para tepearlo al siguiente nivel del minijuego. O sea que el segundo minijuego estaría más o menos aquí. Obviamente, ya vamos a arreglarlo un poquito más para que quede un poco mejor. Pero ya van a entender cómo es que vamos a hacer todos estos minijuegos de aquí. O sea, de arriba todo para abajo. Y ya luego nos encargaríamos de los dos últimos niveles Que ya a ustedes les va a gustar Que si quieres enterarte Tú solo tienes que ver el video completo En fin, antes de seguir con esto Se me ha olvidado poner las cámaras en la zona de Hadel Así que hay que intentar hacer eso con mucho cuidado Vamos Ok, ahora solo hay que buscar el momento perfecto Para entrar Diablo se está haciendo Hadel Ok, tengo que bajar con cuidado ¿Sabes qué? Vamos a utilizar la invisibilidad Con cuidado Invisibilidad, hay que poner la cámara en una zona donde Hadel no se entere del todo. Así que pondremos una cámara por aquí. Y vamos a poner otra cámara por aquí. Por si es que no llegamos a ver a Hadel. Hay que quedarnos prisa. Conectemos esta otra aquí. Y también hay que poner una cámara acá atrás. ¡Y boom! Ahí está. Ok, ya que tenemos todas estas cámaras, ahora sí hay que regresar rápido y no jugarnos la más, porque no creo que me quede tanto tiempo de invisibilidad. Y ahora sí, vamos a aprovechar y espiemos a Haddle de una vez. Así que tres y ¡boom! Y a la madre, miren esta cámara para hacer ¡boom! Un sub y otro. En fin, solo veamos qué es lo que estará haciendo Haddle acá. Esta construcción no es tan grande, pero será suficiente para poder hacer todas las pruebas que tendrá que completar Cocoon. Así que hice esta lista con todas las pruebas, las cuales obviamente tendrán una trampa, que será totalmente imposible de pasar. Aguanta. Jadel acaba de decir que tiene una lista de pruebas y trampas y todo es a miércoles Bueno, no importa, nosotros vamos a crear unas trampas mucho mejores Y de paso vamos a sabotear las suyas Así que esperemos a que luego termine de construir Y de mientras nos encargaremos de nuestros minijuegos Comenzando por esta zona Y en esta zona vamos a poner como 6 plataformas Solo para hacer que Jadel responda a 6 preguntas A cambio de un premio que estaría aquí O sea, una de las dos piezas que va a necesitar para abrir una de las puertas que estará allá Obviamente vamos a agarrar varios colores es poniéndolo más o menos desde lo fácil hasta lo difícil. Más o menos así. Y bueno, mejor no les voy a mostrar esta parte fastidiosa porque ahora me tocará tapar todo esto. Y bueno, aunque no haya tapado toda la zona, igual todo esto me serviría. Al igual que puse también los cuatro puntos importantes para las caídas. Y claro, no nos olvidemos de este cartel ya que obviamente hay que hacer dos preguntas. Como por ejemplo esta primera pregunta que vamos a poner. Y vamos a hacérsela muy, muy fácil. ¿Cuál es el color? Favorito de Cocoon. Eh, eh, bueno, él lo entenderá, ¿sabes? O sea, él, él, él va a entender. No importa, ya mejor no lloremos por esto. Y obviamente vamos a intentar poner varios carteles de aquí que van a ser unos carteles de distinto color, obviamente. Y obviamente vamos a poner la respuesta simple que sería aquí. O sea, rojo. Y también vamos a poner un azul, un verde y un amarillo. Obviamente, esta es la pregunta más simple de todas. porque, Porque creo que es muy obvio cuál es mi color favorito. O sea, el blanco. Nada. No se crean ese rojo, obviamente. Y luego de que Hadel elija este color, va a caer aquí y va a pasar a la siguiente pregunta. Pero si llega a tirarse en una de estas opciones malas, lo cual para hacer la primera pregunta sería muy imbécil si no lo responde bien, obviamente vamos a poner un bloque de comandos en estas de acá. Y no se preocupen para que Hadel no se entere de que esta es la buena, pues vamos a poner otro bloque de comandos aquí también. Lo cual, estas de aquí van a ser barraquil arroba p. Y cuando Hadel presiona esta placa, boom, literalmente... Va a ser eso. Y hay que poner este mismo bloque de comandos en todas las zonas incorrectas. Aquí, aquí. Y por último, tapemos todo esto. Y obviamente, este es el correcto. Lo cual vamos a hacer primero la bajada aquí mismo. Y bueno, por ahora se está viendo así la construcción. Eh, no está tan bien hecho los brazos. Pero igual no tengo nada de tiempo. Literal, no tengo nada de tiempo. Así que debemos de seguir. Ok, después de varios minutos. Oh, por Dios, de verdad, como sufrí. Ya tenemos todo el cuerpo del personaje. Ahora solamente falta la cabeza. Y hacer todas las pruebas dentro de él Y teniendo esto vamos a hacer que tenga una forma de huevo Porque literalmente su cabeza tiene forma de huevo aplastado Ok, teniendo esta forma Ahora vamos a subir de frente unos bloques Como más o menos hasta aquí Y todos los bordes literalmente lo vamos a subir hasta acá arriba Va a tener una cara re plana Y por fin después de mucho tiempo lo tenemos Y obviamente falta la cara también y las pruebas Pero ahorita lo voy a hacer Como se supone que aquí va a estar la sonrisa Vamos a hacer la entrada aquí mismo Así que necesito hormigón negro y así para que no se dé cuenta de la entrada. Y entonces pasando por aquí se encontraría con la primera prueba. Así que lo primero que vamos a hacer es aplanar todo esto. Sacamos un poco del hueso y usaremos el césped. Ya que este minijuego se tratará de encontrar la salida en menos de dos minutos. Y hecho esto, ahora vamos a hacer algunos agujeros por aquí, acá, aquí y aquí. No sé, así en varias partes. Y pues se preguntarán por qué hago esto. Pero como yo pienso hacer trampa y que Cocum pierda, la verdadera salida estará por aquí. Aquí. Así que pondremos estos bloques de cultivo y obviamente agua. Y encima de tener tiempo limitado va a tener una pala con poco uso. Que lo dejaremos en este cofre. Y bueno, ya decorando todo esto... Bueno, decorando entre comillas. Vamos a poner unos bloques fantasmas en la parte de aquí. En donde obviamente va a estar la verdadera salida. Y ahora es turno de construir la segunda prueba. Algo más o menos de esta manera. Y vamos a poner el TP justito en este bloque. Y cuando jade el CTP en esta misma zona. boom, Literalmente va a caer aquí mismo. Y aquí es donde vamos a tirar las siguientes cuatro preguntas. Y esta sí va a ser un poco más complicado. O sea, ¿cuántos bloques de construcción hay en Minecraft? El tinte amarillo y perfecto. Ahí mismo. Y claro, vamos a empezar a poner los bloques de comando. Y vamos a buscar nuestro otro cartel. Que obviamente será este de color rojo. Y la respuesta de aquí va a ser falsa. O sea, vamos a ponerle 402 para que se lo crea. A ver si es que es posible. Vamos a ponerle un 355 aquí mismo. Vamos a ponerle 740. Y de última, vamos a poner la respuesta real que es 391. Bueno, me puse 203 991. ahí está. Y vamos a poner todos estos bloques de comando aquí, que son los trampa. Y este bloque de comando real, vamos a poner el siguiente TP. Perfecto. Y así se vería el segundo nivel. Y para la tercera pregunta, vamos a poner, ¿qué le dice un pez a otro? Y esta es la pregunta más sencilla de todas, porque literalmente es el chiste más malo de todo el universo. Así que color naranja para que se vea. Y vamos a poner, obviamente, de respuesta, hola. Vamos a ponerle una respuesta trampa nadar. Vamos a ponerle nada Y vamos a ponerle glu glu Literalmente así mismo Perfecto, ahí está, tenemos todas las preguntas La cuarta pregunta sería un poco más difícil Ya que vamos a ponerle 30 por 45 Y es así, también aprovechando Ustedes pónganme en los comentarios ¿Cuánto creen que será 30 por 45? Yo voy a tener que usar la calculadora Porque no tenemos tanto tiempo Y también se me ha olvidado la respuesta Así que chicos, por favor no sean como yo Sepan las preguntas de matemáticas, please y a ver, vamos a poner la respuesta Correcta aquí mismo Y la respuesta es 1350 Cosa que obviamente de aquí Vamos a ponerle, yo que sé 1670 Vamos a ver si es que cuela este y le vamos a poner 2220 No, 2240 Más bien, y de últimas vamos a Ponerle 1731 Porque a lo mejor Y el 31 nos podría salvar de algo Ya sabemos que la respuesta correcta Es esta, así que vamos a empezar a poner todas las respuestas malas aquí y para la respuesta buena vamos a poner el último TP para estas preguntas y para esta zona buena vamos a poner el TP para los dos siguientes lugares vamos a ponerle una pregunta medio fácil aquí que sería estás suscrito al canal de cocoon y el color azul claro y claro tú estás suscrito a mi canal si no lo haces tú directamente vas a hacer boom Claro, esta placa no sirvió, pero ya entienden el chiste. Y obviamente vamos a poner todas las respuestas buenas, así que sí, y copiemos esto. Sí, y sí, sí, ahí mismo. Y para esta última vamos a poner un signo de pregunta, o bueno, varios más bien, ya que para esta ronda Haddle va a tener que intentar adivinar una serie de códigos, comenzando por este aquí que le vamos a poner el número 3, va a tener que pasar a menos 1, o sea, acá, y luego va a tener que pasar al 2, y luego del 2 va a tener que pasar a un menos 5 y ustedes se preguntarán cómo es este combo pues claro es muy simple 3 3 tocas el menos 1 del menos 1 tocas el 2 y del 2 vas para el menos 5 y el menos cinco él se va a preguntar ¿Dónde está la quinta placa de presión? Pero lo que él no sabrá Es que hay una habitación secreta A través de la pared izquierda Así que vamos a ponerle Este cofre por aquí O sea, una Una de las dos piezas Que va a necesitar Para hacer una palanca Y abrir la siguiente puerta Al siguiente Y abrir la puerta Al siguiente nivel Claro, volveremos a hacer La misma jugada Ponerle un botón a escondido A ver si se A ver si es que se entera De que esto es literalmente Un botón Y vamos a ponerle esto aquí Para ver si es que lo atina Y esta prueba va a ser demasiado hardcore y tendré que completar un laberinto de lava. Falsa, y tendrá demasiado miedo Al ver la lava, ya que tendrá solamente Medio corazón, y lo peor de todo Para él es que vamos a usar bloques invisibles Él después de todo esto Va a estar traumadísimo con la lava Y él no va a saber que es lava falsa Vamos a hacer que el laberinto sea más o menos Así, ya está tomando demasiado Forma, y el laberinto terminaría Hasta acá, y él tendrá que llegar Hasta aquí, en donde habrá Un cofre con un diamante, y así podría Completar toda la prueba, y listo Tendríamos nuestro laberinto, y aprovecho la construcción de las piernas de Jumbo Josh, vamos a hacer un dropper. Así que yo que sé, vamos a poner un láser por aquí, otro por acá. Y ya que sé, así a lo random, ¿sabes? Y lo activamos. Y para que Gokun pierda, sí o oh, sí, vamos a poner agua falsa en la parte de aquí. Y ya estaría mi tercera y última prueba. Y esta vez es imposible que Gokun gane. Ahora sí, regresemos. Pero claro, aún le faltará la segunda pieza. Y vamos a ocupar ponerlo en el brazo derecho de Jumbo Josh. Y para eso, de primeros vamos a crear una plataforma de hierro. Y para este primer minijuego, primero ocuparemos crear una plataforma de hierro. Y luego de tener esta plataforma, hay que buscar el centro, que creo que sería este. Y vamos a empezar a hacer más o menos una forma de círculo alrededor de la zona. Y luego de eso, vamos a tapar todo esto por acá. Llegando más o menos hasta acá, que creo que sería el límite justo para toda esta zona. Así que vayamos poniendo todo esto de hierro. Tapemos toda esta zona. Y aquí tendríamos más o menos nuestra zona de batalla. Lo voy a dejar en una zona abierta así para que no quede tan mal. Ya que la verdad es que esto no les voy a negar que pelear de esta manera no es que se vea tan mal, ¿eh? Obviamente hay que tapar todo esto porque hay que darle el cero chances a Hadel de poder salir de esta zona. Así mismo, ahora sí Hadel no tendría ninguna manera de escapar de aquí. Y claro, ustedes se preguntarán, ¿qué voy a hacer en toda esta zona? Y no se preocupen porque tengo la mejor idea de todas. Así que busquemos a este güey y boom, ahí tendríamos un... Un jefe puesto. Y vamos a obligar a Haddle a pelear contra este güey, ya que una vez que lo mate va a poder pasar por la zona de... Ah, ¿Quieres esto de vuelta? Eh, perdón wey, ah wey, no te enojes Bueno, como íbamos, eh, bueno puedes dejar de mirarme por favor Y una vez que Hadel termine de pelear con este móvil o mate Directamente yo le voy a dar un bloque de piedra Y de esta manera Hadel podrá hacer su palanque y escapar de estos dos primeros minijuegos Claro, no nos olvidemos de darle un set para que Hadel pueda pelear Así que vamos a buscar un cofre aquí mismo Y hay que preparar un set para pelear Así que vamos a ir un poco, un poco distintos ya que que no me gustaría que pelease con la típica armadura de siempre. Vamos a darle esta armadura de aquí. Y vamos a darle una espada de fuego. Ya para que intente ganarle al mob. Más o menos este sería el set, Claro, bueno, se me olvidaron las manzanas de oro. Yo creo que con cuatro estaría bien. Y vamos a darle unos cuatro de esto, Y claro, no estoy tan seguro de si a Hadel le costará mucho pelear contra este mob. Pero vamos a ver qué tan inteligente puede ser. Pero vamos a ver qué tipo de jugada sacará Hadel como para intentar ganarle a mi mob. Gigante de nieve conocido como Frostmau. Eso ha sonado mucho más épico en mi mente. Como sea, solo vayamos a por el siguiente nivel. Pero claro, antes de hacer el siguiente nivel, hay que construir toda esta zona de aquí. Ya que no podemos dejar todo esto así de feo, eh. Vamos a igualar un poquito toda la zona. Más o menos así. Eh, yo creo que así estaría más o menos bien. Y todo esto lo vamos a tapar con ladrillos. Y de esta manera se vería todo esto de aquí. Y bueno, no es que se vea tan mal. Simplemente está un poco mal colocado. Pero da igual, lo importante son los minijuegos, ¿ok? Así que vamos a buscar el centro de toda esta zona. Este es el centro. Y aquí es donde estaría la entrada o más bien la placa de presión hacia el siguiente nivel. Así que vamos a poner una puerta de hierro. Y con este pincel dibujaremos una palanca solo para que Hadel sepa lo que tendrá que buscar. Más o menos así. Y bueno, se ve un poco feo. Pero una vez que Hadel entre por acá, él va a tocar esta placa de presión y lo va a llevar al siguiente nivel. Que esto de aquí va a ser un parkour y claro este parkour lo vamos a hacer un poco más simple primero vamos a poner unos saltos más o menos así y obviamente vamos a repetir la misma función de la otra vez que fue de comenzar del nivel fácil hasta el nivel difícil y creo que lo mejor que podríamos hacer para que se entere de dónde está es poner los saltos de distintos colores para que él se dé cuenta de lo que es fácil y de lo que es difícil así que todo este salto va a ser puro salto fácil hasta que llega a tocar este salto de 3 este salto de estaría ahora celeste y él va a tener que intentar pegar un salto todo hasta acá luego de eso vamos a hacer que se mueva todo para acá ya para empezar con los saltos de un solo bloque otro salto por aquí y luego de eso iría subiendo todo su caminito hasta lo que sería el nivel difícil que lo vamos a poner justo aquí le vamos a dar un salto de 4 a ver si es que lo puede completar porque les digo que este es demasiado complicado ¿eh? y obviamente en estos saltos no se lo vamos a dejar para nada fácil así que vamos a Poner toda esta gallita de aquí para que empiece a dar su salto normalito. Siga pegando sus salticos. Vamos a ponerlo más o menos así para que se le complique. Y vamos a hacer que regrese todo el parkour hasta acá. No solo eso, porque vamos a poner los barrotes de estos para que se le complique aún más pegar un salto. Y tendrá que literal dar todo su caminito hasta llegar más o menos ahí. Que es donde pondría la siguiente salida para el siguiente minijuego. Así que vamos a terminar de poner todo esto de acá. Y todo ese salto lo llevaría hasta acá, que acá es donde vamos a poner ahorita la siguiente placa de presión hacia el siguiente nivel. Pero antes toda esta zona no ha terminado, aún hay que encargarnos de algunas cosas. Vamos a tapar todo esto para que no quede tan XD, más o menos así para que no lo note del todo, porque me da flojera tapar toda esta zona de aquí. Igual si sí se llega a caer y va a ser GG, así que no importa qué es lo que pase. Y ahora sí vamos a jugar con una parte un poco llamativa de este video, que sería los láser toda esta parte facilita va a estar todo normal pero cuando toque el nivel mediano aquí es donde va a empezar a sufrir un poco con los rayos láser y cuando Hadel pase por aquí literalmente va a tener que intentar saltar sobre este rayo de aquí y no se preocupen vamos a ponerle dos para que se le haga complicado y si llega a fallar este salto le va a doler mucho eso les voy a decir de ya claro vamos a repetir este mismo rayo por acá ya que Hadel va a tener que intentar pegar un salto por acá se le va a complicar un un montón, entonces posiblemente esto sí le vaya a hacer sufrir ahí. Y así vamos a seguir todo el momento hasta que llegue al difícil. Y vamos a seguir así todo el rato hasta que llegue al nivel difícil. Así que déjame encontrar el reflector este para que el rayo caiga hasta allá. Perfecto, así mismo. Y a Hadel se le va a complicar mucho porque no va a poder ver mucho este rayo. Y ahí estaría. Tendríamos todos los rayos puestos y de última va a tener que pegar este salto de 4, lo cual ya se le va a complicar demasiado. Y Va a tener que pegar todos estos saltos. De aquí, allá, ahí, ahí, ahí. Y luego hasta allá. Y obviamente en esta cosa no se lo vamos a dejar fácil. Ya que también va a sufrir por unos rayos por acá. Así que vamos a poner todo esto así. Y hay que empezar a agregar los cristales por acá. Esto va a estar un poco complicado. Ya se los voy diciendo de ya. Oh, ahí no. Que ahí, ahí directamente a Karen Gigi. Ahí mismo. Vamos a mover todo esto por acá. Y vamos a seguir más o menos por acá. Perfecto, y obviamente se lo vamos a dejar más o menos hasta aquí. Que yo creo que aquí ya estaría perfecto como para que sufra lo suficiente. Ya que aquí es donde tendría que pegar estos últimos saltos y llegar hasta aquí. Y una vez teniendo todo eso ya puesto, ahora sí podríamos tapar toda esta zona con concreto marrón. Y de último nos vamos a rellenar todo esto de lava. Y confiemos que esto no queme nada. Y así es como tendríamos la zona del parkour hecha. Lo cual, esto sí se ve muy peligroso. Ya que recuerden. Recuerden, Haddle va a tener que pasar el nivel fácil, luego el nivel medio con todos estos láseres y por último el nivel difícil que tendría estos láseres de inicio y luego nada más estos saltos de aquí, lo cual sé que lo va a poner bastante nervioso porque imagínate caer en la lava y tener que aparecer acá de nuevo y hacer todo desde el inicio. Y ahora continuando por el siguiente nivel de los minijuegos de Jumbo Josh, ahora vamos a hacer un laberinto por toda esta zona de aquí, lo cual ya de inicio cree más o menos una plataforma que nos ayudaría a crear todo. Este laberinto Y obviamente hay que comenzar por lo básico Haciendo todo el caminito del laberinto Vamos a tepear a Hadel más o menos por esta zona de aquí Que va a ser de dos, Y vamos a hacer que Hadel siga todo su caminito por algunas partes de la zona Como por ejemplo Un caminito por aquí Que sea falso Y luego vamos a seguir más o menos así Y de puro borde Luego seguimos así Y luego cruzamos más o menos por aquí y aquí es donde estaría el final del laberinto. Vamos a marcarlo aquí para que no se nos olvide de dónde está. Y obviamente vamos a tener que crear todo el caminito por acá, que esto no es que sea se tan bien. Y ahora que pusimos todos los buros de acá, lo único que nos queda hacer es también... Uy. Y ya después de poner todos los buros también hay que poner algunas cosas, como primero los bobs que Hadel va a tener que intentar pelear para pasar todo este laberinto. Y yo creo que el bob perfecto para asustarlo serían los cocodrilos. Así que vamos a poner varios cocodrilos por toda la zona. Hija del va a tener que intentar encontrar la manera de salir de acá, ya que no le voy a dar ningún tipo de arma como para escaparse. Y yo creo que con todos estos cocodrilos se le haría un poco más complicado a Hadel para llegar a la zona a la siguiente zona. Y prácticamente podríamos decir que el laberinto ya estaría completado. Porque les digo, estos cocodrilos sí meten demasiado. Solo miren la vida que me han dejado cuando intenté testear el daño. Y para este siguiente minijuego vamos a hacer que Hadel literal encuentre el botón correcto. Ya que en toda esta zona vamos a poner bastantes bloques de comandos que haga que Hadel ya se atengan náuseas o lo maten o quede envenenado o a lo mejor y le dé alguna cosa buena ya que como saben ese es el minijuego de encuentra el botón correcto Uy. ya que ya saben ese es el minijuego de no elijas el botón incorrecto porque si no te puede pasar algo como y yo ya hice algunos comandos como por ejemplo primero el barraquil luego el efecto de darle a náuseas a Hadel y luego también darle una zanahoria dorada al igual que vamos a crear también un comando que le vi... también vamos a crear otro comando que haga que Hadel empiece a levitar. Vale, Más o menos así. De esta manera. Y al igual oh, obviamente oh, tendremos oh, un comando donde hará TP a Hadel. Y claro, ya que tenemos varios comandos. Y les digo también que algunos de los botones no van a servir. Van a ser unos botones que simplemente van a estar ahí por estar. Pero como iba diciendo. Ya que tenemos todos los comandos ya puestos. Ahora lo único que quedaría sería ponerlos acá mismo. Así como están viendo que yo ya puse algunos bloques de comando. Así como vieron yo ya puse algunos bloques de comando y obviamente me quedaría poner otros más y obviamente me quedaría poner otros más así que vamos a empezar a copiar todo esto de acá y solo vamos a empezar a spamear todo lo que tengamos de bloques de comando acá y más o menos creo que tendríamos todos los bloques de comandos ya puestos y ahora solo hay que buscar el espacio perfecto para poner el bloque de comando correcto que estaría aquí mismo vamos a romper eso y vamos a venir acá más o menos y boom y de últimas lo que nos quedará hacer será poner todos los botones acá. Lo cual, para eso vamos a ver si es que podemos hacer que este comando sirva. Y vamos a ver si podemos poner esto de acá. Y lo último que me quedará hacer será poner todos estos botones que están viendo en mi inventario por todas partes de este cubo. Así que vamos a poner primero un orden por aquí, más o menos. Y vamos a empezar a copiar, pegar esto. Y hay que empezar a hacer el paste todo el rato. Y así es como se vería toda nuestra zona llena de botones. Lo cual es demasiado estresante, la verdad. Pero bueno, ya es. Este minijuego ya lo hemos completado. Y bueno, solo nos quedan 5 minutos para terminar todos los minijuegos. Y por suerte solo me quedan dos últimos minijuegos para hacer y no son tan complicados de hacer de paso. Así que yo voy a aprovechar y voy a intentar ir a la zona de Hadel y sabotear de todas las trampas. Así que F3, el espectador, y vamos de una. Ok, y ya estamos en la zona y a la madre, esto parece un mon un poco deforme. <laughs> Pero bueno. Pero bueno, ahora solo hay que acercarnos, confiar en... Que Hadel no esté cerca. Ok, está ahí mismo. Así que ¡boom! Vamos de una a volar. Y hay que tener cuidado porque no sé qué estará haciendo Jadel. Y claro, ¿dónde están los ojos y la cara? Creo que no ha terminado, pero bueno, vamos a entrar por aquí. Que supongo que esta es la entrada, obviamente. Y que tenemos por acá una pala de oro. Mm. A lo mejor y habrá alguna entrada por acá. Hay que testear todos los lugares. ¿Sabes qué? Vamos a aprovechar y vamos a ponernos estos lentes. Ala y el aldeano de encima salió de ahí. Entonces este bloque de aquí es una entrada falsa. Interesante, interesante. Cuidado, hay que ir con cuidado. En ¿Por qué Hadel está moviéndose como un NPC ahorita mismo? ¿Qué, qué, ¿Qué diablos? Bueno, como sea, hay que intentar cruzar con mucho cuidado que no se entere. Uh, Acabo de disparar. Tengo que quitarme los lentes. Okay, no me ha visto todavía. Hay que esperar un rato. Vamos a cruzar aquí. Ok, supongo yo que este será el siguiente camino. No estoy tan seguro de por qué está todo este camino de lava, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Qué, qué, qué diablos hace este güey aquí? Um... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Ay! ¡No puede ser posible! ¡Casi me ha visto! ¡Oh, no puede ser! ¡Ay! Mi alma se acaba de ir hace un segundo Pero bueno, ok Hay que irnos prisa ¿La lava me está dando resistencia al fuego? ¡Espera! ¡Esto es agua falsa! ¡No puede ser! Ahora, mientras que Jadel esté ahí Ok, supongo que todo este camino será de rayos láser Si la miércoles en La caída está ahí ¿Pero qué pasa si yo de casualidad...? ¡Ay! Oh, ok, esto no está haciendo nada más Bonito. Ok, no nos ha visto. Hay que poner este balde de agua rápido acá. Uno, dos y ya. Listo. Perfecto. Creo que no nos ha visto. No tengo ni idea. Pero ya supongo que tendríamos todo lo perfecto para sabotear las trampas de Hadel. No creo que haya nada... Nada más por aquí. Sí, no, no, no hay nada más. Creo que todo está bien. Así que ahora sí... Ya podemos dejar a Hadel aquí. Claro, vamos a aprovechar. Y vamos a ponerle unas granaditas de aquí. Así que... Boom, boom, boom. Y boom. Y boom, y ya, quedas no entera. Ahora sí, vámonos, vámonos, ya lo hemos fastidiado lo suficiente. Uff. Salimos de esa zona con vida. Y listo. Ya, perfecto. Ahora sí podríamos terminar de hacer todas las construcciones que tenemos que hacer. Porque solo nos queda como 3 o 4 minutos. Así que rápido, así que rápido. Entremos de ya y sigamos haciendo todo. Y después de esa troleada, ahora continuemos con los minijuegos. Y después de hacer esa troleada a y también sabotear todo lo que tenía dentro de su construcción. Ahora lo que nos va a quedar a hacer es encargarnos de hacer nuestros dos últimos minijuegos. Comenzando por este de aquí en donde vamos a preparar toda una zona para hacer un dropper Obviamente lo vamos a hacer algo simplecito ya que la caída va a estar más o menos en esta misma zona Y para fastidiar solo vamos a empezar a poner un montón de líneas por todas partes Y yo creo que todas estas líneas de aquí estarían perfectas, como para hacer que a se le dificulte un poco hacer todo este salto de aquí lo cual Haddle va a tener que intentar encontrar la manera de saltar bien hasta acá y a mí ya me está costando un poco hacer este salto. Pero vamos a ver si es que Haddle puede ser tan bueno como para completarse este dropper de aquí. y obviamente de última solo vamos a tener que echarle alguna decoración como alguna maderita o algún bloque por acá yo que sé podríamos ponerle una línea entre de oro para que sepa que la zona está aquí mismo y vamos a ver si es que podemos completarlo bueno es que se me complica demasiado pero creo que sí es completable confiemos en que sí es completable y luego de que llega esta zona final aquí es donde vamos a hacer una bajada bueno tal vez no vamos a hacer una bajada mejor vamos a poner esto de Vamos a poner esto de aquí y vamos a agregar también un cartel y vamos a poner nivel. Final, porque él tiene que saber que este sería ya el último nivel. Debajo, obviamente, vamos a poner un bloque de comandos que lo tepería al último nivel que ya les voy a explicar en un segundito. Así que, si me disculpan, vamos a darle a esta palanca y vamos a construir ya la última zona de los minijuegos de Jumbo Joy. Primero, hay que hacerle un poco de decoración a esta zona, ya que tiene que ser una zona de miedo. Así que, vamos a modificar todo esto con lana negra, ya para meter la atención del inicio, al igual que vamos a quitar todo. Todo esto de acá ya que la idea es que todo esto esté de negro porque recuerden esta es la zona tensa ya este es el último minijuego en donde Hadel va a tener que elegir entre dos cosas y claro toda esta zona negro que vamos a también tapar aquí es donde obligaremos a Hadel a elegir entre dos cosas y estas serán dos de las decisiones más difíciles que Haddle va a tener que hacer en toda su vida. Ya que por una parte lo vamos a obligar a elegir entre dos armaduras. Y ustedes se van a preguntar, oh, pero, ¿qué tiene de especial las armaduras? Amigo, no te preocupes, ya que Hadel, una de las cosas que más Les importa, una de las cosas que más le importa en este juego, literalmente es una armadura de oro. Entonces vamos a ponerle un full set de armadura de oro contra un full set de armadura y diamante, lo cual yo sé que Hadel no va a elegir este full set, pero digamos que en caso de que elija este full set, directamente vamos a darle la chance de que se lleve esta armadura y la armadura de oro. Pero sabiendo que es Hadel, va a presionar esta palanca de aquí, lo cual voy a hacer algo un poco fastidioso y que haría que Haddle se enoje demasiado conmigo. Y para eso vamos a ocupar un bloque de comandos y vamos a tener que poner algo como barrafil, todo esto y aire replace. Y claro, obviamente ocuparé este bloque de comandos, los voy a poner en ambos lados para que Haddle no sospeche y en este comando voy a poner el barrafil con todo esto. Aire y replay. Y obvio, para que Hadel no pueda agarrar ni ver nada de este bloque de comandos, vamos a poner una barrera por aquí y aquí. Al igual que cuando Hadel se tepea acá, le vamos a cambiar el game mode a modo aventura para que no pueda romper ni los cristales ni nada de acá. Y bueno, ahora sí, como ya saben, si Hadel presiona esta palanca, no pasaría nada. Más bien le daría esta armadura y la armadura de oro. Pero si Hadel presiona esto, se va a romper todo el suelo y va a caer al vacío y yo podré jajaja ja, ja. sigo practicando mi risa maleola por favor no me no no me no me fune así que de última solo vamos a quitar todo este suelo de aquí set 0 y boom ahí estaría y claro vamos a volver a reponer todo este suelo de aquí así que set Black wool. Y ahí estaría. Y bueno, no nos olvidemos de arreglar también toda esta zona de aquí. Y listo, ahora tenemos todos los minijuegos ya hechos de principio a fin. Y ahora solo nos queda ir al centro porque ya se nos ha acabado el tiempo. Así que vamos, boom. Ok, Hadel, ya que estamos aquí, ahora sí, ¿estás preparado para ya empezar a ver las dos construcciones? Estoy muy preparado. Eh, espérate, espérate, que unos mobs se me están escapando. No mires... los mobs se te han escapado, si el tiempo ya terminó. No, no, es que esto ya es por otra cosa, ya no es por el tiempo, o sea, solamente lo voy a regresar a su lugar y listo, ya. Ok, está bien, ya bueno Sí, 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 yo no lo voy a mirar atrás, ya está bien. No lo mires. Rápido, 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 trampillas. Vamos a hacer la sonrisa en la parte de aquí. No lo puedo creer que me haya olvidado la cara. <laughs> Solamente hago esto y así. Ahora agarro hormigón blanco y este los ojos. No sé cómo son los ojos y el ojo de aquí también. Lo sientes rápido, eh, yo que sé, así, así. Bueno, esto es horrible, pero ya no importa. Vamos, ya listo, Goku What the fuck, ¿qué te pasó? Eh, no, no, no te gusta mi armadura. Es que has tardado demasiado y peleó con un jefe gigante y Boom. No, no me cuentes tu vida, ya hay que empezar. Eh, sí, como sea, espérate, deja, deja. Eh, mira para atrás, por favor. Listo, ya está, ya estoy limpio, ya, ahora sí. Ya, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Ok, entonces, ¿cuál construcción vamos a ver primero? Obviamente el mío, mira. Uh. Es una de las eh, mejores construcciones que he construido, literal Eh, um, explícame una cosa ¿Qué tipo de chango verde con siete tipos de... No puedo decir la palabra porque Family Friendly tiene ¿Qué, ¿Y qué le pasó al cuello? ¿Por qué tiene más brazo aquí que en la izquierda? <laughs> ¿Qué le hiciste al pobre? Ignóralo, ignóralo Así lo encontré en Google, ¿ok? Eh, o sea, bueno, pero, está o sea, bien eso, eso no importa porque tienes que encontrar la entrada Yo creo que... Eh, eh, supongo yo que la entrada es más que obvio, o sea... No, Aquí mismo, no hola amiguitos. Este es el primer nivel en el cual tendrás que encontrar la salida. Así que tienes que agarrar la pala que está dentro de este cofre. Interesante. Boom. Espérate, espérate, espérate. No, la cosa no es así. La cosa es que con la pala tienes que quitar estos bloques y tendrás que encontrar la salida. Pero yo quiero darle zanahorias a mis amiguitos, o sea... No, cocún, ignóralos, ignóralos. Ellos no importan. Tienes que usar tu pala, güey. Ah, ¿Cuál será el correcto? Y yo te digo, eh... ¿Qué, ¿Qué diablos? ¿Diablo? Ah, espérate. What the fuck? ¿Qué fácil fue esto? ¡Vamos! Sí, sí, qué fácil, qué fácil. Sí, Entonces, qué fácil, ¿ahora fácil. cuál es el siguiente nivel? No, cuidado, cuidado. Esta es la segunda prueba en la cual es un laberinto de lava y tendrás medio corazón. ¡Y mi vida! Sí, exacto. Ahora tendrás que pasar todo este laberinto hasta encontrar el cofre en donde tendrás un diamante. Así que, ve rápido. Está bien. Cuidado con la lava. Oh, uh -huh. oh no puede ser. Oh, Hola, ¡Espérate! ¿What the ¿Por soy inmune a... Oh, um, um. ¿Qué? ¡A la madre! ¡Soy inmune a ¡La lava! Oye, ese es el efecto ¿Qué? de ser negro. ¡No puede ser! ¡A la madre! ¡Ah, bueno! espera! ¿What the fuck? ¡Perfecto! Bueno, ya está. Creo que ya, ¿no? Ahora sí, rompo esto. En fin, eso era todo. Sí, eso era todo. Eh, no sé cómo lo pasaste, pero bueno, ya, no importa. Bueno, bueno, bueno ya. Espérate, no importa. espérate, espérate, espérate. ¡Entra! ¿Qué ¿No pasaste? Ok, 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 ya. Okun. Listo, ya está. Eres tonto. Eres tonto, weón. Ahora sí, sígueme. Porque yo te voy a mostrar la mejor construcción de todas. Listo, no, no has visto nada ¿Qué, qué, qué era eso? ¿Cómo íbamos? Aquí te okay. presento mi construcción de Jumbo Joe. What the fuck Y todo eso lo hice en solo 30 minutos Sí, parece que sí, ¿eh? Es que ¿cómo te quedas? Yo soy demasiado <laughs> bueno para estas cosas Lo sé, lo sé No Oye, tienes que decir nada eh, Para hacer 30 minutos Tengo una habilidad muy buena con las construcciones al parecer Y ¿cómo se entra aquí? Perdóname, pero... No te voy a decir cómo vas a entrar acá. Tú solo busca la entrada. Está por alguna parte de toda esta zona. O sea, la cabeza eh, de Jumbo Josh. Debe ser una pared invisible. Oh, o sea, ¿yo por qué te mentiría? Estás muy cerca. No, pues sí, está de re camuflado. What the fuck? Ok, ya, ya, ya entendí. Vale, vale, ¿cómo seguimos? ¿Qué? Cucú, ¿What the fuck? ¡No! Bueno, ya sabes que ahí no es la entrada. <laughs> ah, no era la entrada esa. Ahí te dio una pista muy grande. Si entraste por un ojo, ¿pa' dónde tienes que entrar, pues? ¿A otro ojo? Ah. ¡No! ¡Oh, what the fuck? Espera, ¿por qué hay una piscina con tiburones? ¿What? ¡Ay! ¡Estoy sangrando! No, ¡Sangrando! aguántate espérate! Oh, espera, no mueras, no mueras todavía, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, me estás ahogando! Ya, listo, ahora sí, estás bien. Eh, eh. Te presento el primer minijuego en donde vas a tener que. Intentar llegar hasta la placa de presión que está hasta allá. Así para que oh, puedas la pasar. ¡No de nuevo, Hader! ¡Ya, para! Ya, ya listo, 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 ya, ya. Y bueno, yo te voy a tener que dar este casco de tortuga. Solo para que los tiburones tengan mucha más hambre y te hagan y -y con más eh, ganas. Tengo esto, esto y esto. No mames, weón. En serio tengo que nadar. ¿Puedo usar armas? Eh, no. Y cómans el arma. ¡Oh, mi hermoso! ¡Ah! Ta madre, no de nuevo! Joder. Bueno, ya, ahora sí, Hadr. Tómate este balde de leche. Te voy a hacer, spawn. Porque sé que te va a costar un montón. Prepárate para ya empezar a nadar. ¿Por qué? Porque la cosa no se va a poner divertida de aquí. O oh, bueno, para mí sí, para ti no. Así que cuando quieras. Vale, vale, una, dos y tres. Estoy preparado. Vamos. ¡Oh! ¡No! ¡Ah! <laughs> ¡A la madre! La manera la que moriste sí fue gracioso Segundo intento. Vamos a ver si es que puedes. Si no, pues te daré una ayudita. Distracción. ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Bueno, te está costando un poco. Déjate, doy un poquito más de armadura. Toma eso. Yo creo que con eso podrías aguantar un poco más. Y ya si okay. quieres, pues también toma una manzanita de oro en caso de emergencias. Cuando quieras, amigo. Ok, ahora sí si estoy más preparado. ¡Vamos! ¡Corre con manzana! ¡Ah! <laughs> Tal vez tengo que darte esas botas para que nades, dame, dame Ok, Hadel, y también déjate, hago el favorcito De... Eh, eh, espera Ok, Hadel, ahora sí, intenta llegar ahí Claro, ponte las botas, ¿no? Una Dos y tres vamos, aguanta, puedo hacerlo, ok, ¿cómo subo? Por ahí no es, no es ahí, no me lo digas. No, 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 no placa, sigue <laughs> sigue intentándolo, ¡Sigue intentándolo. Pero como hoy no es. Te estoy dando una pista, por ahí es, pero no es directamente esa placa de presión. <laughs> vamos, no me estorben. Uy, a la no madre, pero como estás nadando, todo hacker. No hay hacker. nada, no hay nada, no hay nada. Creo, creo que creo que no has notado la pintura que está literal en la. La pared, pero bueno, inténtalo de nuevo. Pintura, ay, vamos a un costado. Pintura, 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 pintura. Tiene que haber algo por acá. Uh, listo. A la madre. Bueno, lo has conseguido, amigo. Y ahora estás ya por los dos minijuegos estoy de acá. ¿Estás bien ya? Pon toda tu armadura aquí Ok, ok, ok Y aquí ya, listo Ok, perfecto Ahora ya no tienes nada Ok, ¿cómo íbamos? Sí, para <laughs> nada ¿Cómo íbamos? Ahora ya estás literalmente ya en el segundo y el tercer minijuego Cosa que vas a tener que hacer esto por orden, amiguito Tu primera misión sí o sí es conseguir la palanca para abrir esta puerta Y pasar al siguiente oh. minijuego Que sería el minijuego número 4 Sígueme, amigo Aquí está el segundo minijuego Diego, oh. lo, cual, lo cual vas a tener que responder una serie de preguntas, comenzando por eh, estas preguntas de aquí. ¿Cuál es el color favorito de Cocoon? Supongo que rojo. ¡Ah! Para nada, para ah. nada lo sabía. ¿Cuántos bloques de construcción hay en Minecraft? Pues supongo que se. Um, no creo que sea ese. Tiene que ser 400. Um, bueno, tampoco es ese. Ay, ok, a ver. 355. No puede ser que acabas de elegir todas las respuestas incorrectas. Ay, por Dios. Bueno, bueno por... ya sabes cuál ya. es la respuesta. ¿Qué le dice un pez a otro? Pues, bueno, esa no es. ¿eh? No, 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 me equivoqué, me equivoqué. Eh, ¿A otro qué? ¿A otro qué? Ah, ya. Yeah. Hola. <laughs> no puede ser. Eh, nada, nada, nadar. Ah, Goglo. Eh. Cabel, literalmente esta tendría que ser de la segunda o tercera pregunta más fácil de todas. ¿Cómo te está costando? Ah, nada. No puede ser no, no, contigo. No. 30 por 45. Eh... A ver, calculemos, calculemos. Yo soy la persona más inteligente de, de todo el mundo, de todo el planeta, ya que, a ver. Oye, espérate, par, espérate, espérate, eh... espérate. Espérate, espérate, estoy pensando, estoy pensando. <laughs> Bien, está bien. Espérate, espérate. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy muy bien, estoy muy bien. Estoy muy bien, ¿ves? Ah, estoy bueno, muy... la tiraste. ¡Vamos! Aunque, claro, eh, sabías que no había ninguna regla. Podrías haber utilizado la calculadora y ya está, ¿no? No, 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 es que soy demasiado inteligente para estar usando calculadoras, ¿ok? Oh, bueno, eres demasiado sigamos. estúpido y no te enteraste de eso. Pero como sea, <laughs> ya aquí tienes tu siguiente pregunta. <laughs> ¿Estás suscrito, Cocoon. Eh. No tomo un no como respuesta, eh. Ok, ya, ya, ya. No importa, ¿ok? Este. ¿Sí? Al parecer, si sí estás suscrito. Sí, sí, estoy demasiado suscrito. Este, signo de interrogación: ¿Qué, qué hago con esto? ¿Qué, no, ¿No hay placas? Pues tendrás ¿Pasó? que adivinar qué es lo que se supone que tendrías que hacer aquí. Es que no hay absolutamente nada. Pero te doy una pista: A ver, ¿qué significa eso? Tienes un 3, o sea, 1, 2, 3. Claro, te puede valer verga esa no madre, ¿no? no. <laughs> ¡Ah, ya! Yeah. Ok, what the fuck? Y aquí tienes tu cofre con tu primera pieza para hacer la palanca. Ah, un palo. ¿Y esto bueno. qué es? Esto me lo llevo por si acaso. Y es cierto, ¿cómo salgo de aquí? Pero okay, definitivamente entonces... tiene algo, algo que ver con lo que acabas de romper aquí. Ah Oh, ay, bueno, sí. y ahora ya tienes la primera pieza de dos para hacer tu palanca. Y así para poder wow. entrar acá. Y ahora sí, eh, claro, eso no es, eh, pero. Ahora sígueme, amiguito, porque aquí es donde se viene lo divertido, 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 divertido para mí. Y amiguito, te presento a este jefe que acabo wow. de, de secuestrar. Bueno, tu siguiente misión es acabar con este jefe. Y si lo acabas, yo voy a darte este bloque de piedra. Oh, su espérate de cuero what, es de una cuero, armadura what? especialmente para matarse a este jefe ya que ah, es una armadura okay. tipo gusano o no sé qué diablo sea eso pero tú solo ve para allá y acaba con el jefe verga. dale oye, oye por qué <laughs> Igual tengo una espada legendaria, así que a ver. ¡Oh! Espérate, se levantó. ¡What the fuck! ¡Oh, la verga! ¡Ten cuidado, ¡Oh, cabrón! Mi... ¡Uy! ¡Quémate! ¡Toma! Toma, uy, toma, ¡Toma! ¡Manzana! ¡Oh, no me va a matar! ¡A la madre! ¡A ¡Oh, la verga! Los la golpes verga, que te metes, sí es increíble. ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Qué buen golpe! ¡Por Dios! <laughs> no pasa nada, no pasa nada. ¡Toma, uy, toma, verdad, toma, no toma, toma! ¡No toca, no toca! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Aguanta! ¡Ya! ¡Vamos! Vamos, mira, nada, nada, na. nadie me vence, amigo. Toma y boom, listo. Tuviste suerte de que dormir. el jefe no se levantó. Porque si se hubiese levantado, literalmente hubieras quedado en GG's. No mames, no, ¡Kokun! no, no. Bueno, ahora sí, toma aquí tu premio. Es verdad, eh, no he preparado una salida. Bueno, sabes qué? solo presiona esta palanca y hacemos una transición por ahí. 160 ahí. Y... Hola. Como que sí sirvió Hola. la cosa. Y, y bueno, ya al final yo conseguí esto. May, me vas a matar, güey. Espérate, espérate, no, no vea. Uh -uh. Hola, amiguito. Oh, what soy the fuck. El, soy el vendedor, o como tú quieras decirlo. Entrégame, entrégame el palo de madera y el bloque de piedra. Ya, y ahora dame chance. Uh -huh. oh. ¿Sabes qué? Ya, entra. Ya tenía palanca, ¿sabes? Ya no, entra. <laughs> Hola, a ver. Y aquí te presento el minijuego número 4. En donde vas a tener que completar un parkour de nivel fácil, nivel mediano, hasta el nivel difícil. Ya que arriba tuyo literalmente está tu salida. Oh, ah, este oh, minijuego, ah, obviamente. A este parkour se ve re complicado. Bueno, vamos a empezar. Esto es fácil. No me lo puedo no me lo creer, creer, ¿en serio? No puede ser, en serio, que te acabas de caer ahí. Ok, Jaden, no ese acabo. es el parkour fácil y acabas de fallar tan fácil. ¿Cómo es eso posible? Ya, ya, ignora eso, ignora eso. Esto es fácil. Así. Ok, bien, perfecto. Pasamos, así, ok. Ahora necesitarás oh, tener cuidado porque eso literalmente baja un montón de vida. Lasers, what the fuck. Ah, no creo, espérate. Uh, uy, esto va a doler horrible. Comemos manzana. Vámonos, ahora. Y... Boom. Uf, ok, perfecto Uy, ese uh. salto sí te va a doler, amigo uh, okay. A ver Vamos uh. Ok, ok A okay, la okay. madre, estás sufriendo demasiado con esos láseres. O no sé, no puedo ver tu vida <laughs> Literalmente solamente me quitaron dos corazones Sí, solo eso Bueno, no importa, vamos Uf, ahora este último Oh, no puede ser, que es esto? Este es un salto de cuatro bloques No te preocupes, no sí si es esto. completable Y te lo digo porque no sé si... yo lo acabo de completar Estamos, impulso y... ¡No! Ah, bueno, estuviste cerca. Eso sí, te voy diciendo que la parte fastidiosa es que vas a tener que repetir todo de inicio. Oye, pero no avisas eso, ¿no? Pero y también te regalo una manzana por cada vez que mueras, ¿no? Para que lo utilices. Ahora sí, dale. Sí, así, 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 así. ¡Uf! ¡Hala! Vale, ¡Ok! ¡Ok! Ya, ya la agarraste <laughs> práctica al nivel fácil. Okay, <laughs> ok, ahora hacemos esto. Ahora aquí. Ok. Voy a ahorrar esta manzana por si acaso. Yo que sé, seguimos. Sí. <laughs> el láser te agarró para el suelo. Toma otra manzana. te aguántate, aguántate Ya, ahora sí, dale. Ay, no, 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 me está dando flojera esto. De una, todo de una. Uh, eso ni me tocó. ¿Aca? No me lo creo, no me lo creo. ¡No! ¡No! Hola, amiguitos, soy el vendedor de nuevo. ¿Quieres darme toda tu armadura? Cambia de fiata ya. No, vete, boludo. Déjame en paz. A ver, yo lo puedo hacer solo. ¿Así? ¿Así? Estamos acá. Estamos de nuevo. Ahora, ¿cómo hago esto? Todo ¡Oh, casi! <laughs> Te, te va a ser casi imposible, la verdad. <laughs> pero... Um, um, como a iba ver. diciendo... ¿Estás seguro oh. de que no quieres que... No quieres darme toda tu armadura? cambio te ya. Mira, man. Me rindo. Pero no te piarme. Si me pones spawn point, te doy esta espada. Oye, pues sí, sirve sí, sí, listo. Ok, bueno. Trato hecho. Te hago spawn point ahí. Vamos. Ahí está, listo. Ahora, si quieres, puedes ser a la lava. Ah, sí, con gusto. Ah, hola, joder. Oh. Bueno, eh, oh, a, espera. bueno, ya el vendedor <laughs> no está. Ahora sí, ya intento completarte este salto que te estás demorando un montón. Sí, ahora esto va a ser fácil. A ver, así. Uh. Adel, creo que te puedo dar un truco Más o menos, aunque no creo que me vaya a salir A la primera, pero solo quédate en esta Esquinita y intenta saltar de ahí, más o menos O corres desde la esquinita acá Y das un giro así, más o menos Si agarras no un poco el impulso, eso sí, Necesito tienes que ser... Literal saltar en la mera esquinita Tienes que intentar okay, saltar justito En el último, en el, en el último Segundito del pixel <laughs> Hola, hola, ¡No! ¿Cómo? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No, boludo, eso no calculé nada, lo hice Random, a ah, la más, ese salto más aleatorio. ¿Qué fue? ¿Eh? ¿Sabes qué? Te tepe aquí. Técnicamente hiciste el salto. Eso fue gracioso. Sí, la verdad. Sí, 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 ya, ya está, ya está. Ya, ahora tienes ahí. que completarte todos estos saltos de vallas. Y bueno, la rejilla esa. Que cuidado, Jade. Uh, Uno, dos. dos, vámonos. Ok, uh, vamos. Voy a aprovechar que tengo manzanas. <laughs> Creo que mejor es hacer esto. Ok, subimos. Ahí, ahí, vamos. Me lo juego. Wow, ¡Listo! ¡Listo! ¡A la madre! Solo te ha costado un montón de rondas, eh, pero no importa, vamos. Ahora sí, bienvenido al minijuego número 5, oh, o sea, el laberinto. Y te digo, cuidado con estos cocodrilos porque te bajan la mitad de la vida con solo un mordisco, pero bueno. ¡What the fuck! Su cola. Tengo que saltar este cocodrilo. ¡Oh! ¡Mijinurú! ¡Uy! ¡What the fuck! Ok, ok. Bien, perfecto. <laughs> ¡Qué nervios! Vale, saltamos el cocodrilo. ¡No! ¡Déjame en paz, pelotudo! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡No vamos a. ¡Ah! ¡El Wii no, acaba no. de comer! ¡Ay, ay, ay! Esto ¡Te va a ser demasiado complicado! Como te digo? Estos cocodrilos sí hacen un montón de daño. Bien, ahí. Ahora, no, no. ¡Uf! Uf. Uy, ¿qué le pasa? ¿Qué bien ahí. Oh, 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 oh. Vamos, vamos, seguimos así, seguimos así. No mires así, por favor. Te quiero comer a ti, más bien. Vamos a de investigar la zona. Sabes que no va a cambiar su traqueo hasta no agarrarte, ¿verdad? Cuidado, porque oh. ahora tienes al otro cocodrilo también viéndote. No, literal, me está viendo. Ay, pero que mira para eh. otro lado. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Ay, hijo de. Ay. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No, no! no ¡Ay! ¡Qué chiste, la verdad! ¡Toma una manzana! Bueno, ya, ya está más o menos por la mitad del camino. Vamos a ver si es que puedes terminarlo. Bien, perfecto. ¡Ah, oh, la verga! No, por acá no es. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas. Por acá. ¡No! ¿Qué? ¡Estoy en el muro! ¡No! ¡No hijo de puta, ¡Oh! Me quedé a medio corazón. Me quedé a medio corazón. ¿What the fuck? What the fuck. Ah, tengo armadura. Se me había olvidado. ¿Cómo la manzana dorada y ya está? boludo me voy. ¡Vámonos! Uf. <laughs> Uy. Es otro cocodrilo. Uy. Roro roro. Oh. Oye. No. Fuera huevón. No me traspasa. Oh, ¿Qué? what the fuck. ¿Qué? Mira, 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 mira. mira, te mira, mira. Te Hola, verga. Y... Fuera, 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 fuera. Uy, pero no me deja. Allá. Ok, ok, listo. Oh. Ya. Bueno, Ay, ahora sí. Dios. Sígueme al siguiente minijuego. Bienvenido al sexto minijuego. Tienes que encontrar el botón correcto. Literal, es nada más eso. <laughs> es que esto es ridículo, man. Bueno, empezamos con el suelo. WTF, porque por estoy volando. Ay, hay algunos botones que te van a dar efectos y incluso te podrían matar, así que cuidado. Ok, seguimos. <laughs> ¡Hala! Ah, bueno, no, ni tan mal, ¿eh? Una cosa, una cosa. Te voy a darte toda mi armadura y vas a decirme, frío o caliente, ¿ok? Ok. Comienzo a decirte que estás muy caliente. Y no en ese sentido. Hey yo. Hey yo, what the fuck. Pero es por toda esta zona de aquí. Ok. <laughs> ok, acá arriba. No puedo llegar. Ay, estoy mareado. Pero no, acercándote demasiado a lo calientísimo. Uy. Estás ¿Te ultra caliente. No, no, te estás enfriando. Estás eh... enfriándote un poquito. Espera, puedes mirar para allá un segundito. Creo que he notado un poquito un error. Bebé, para allá. No veas, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Ya, ahora sí. Eh... Regresa. A ver. Ah, listo. Ya llegaste al penúltimo minijuego. O sea, este dropper. Oh, ok. No, man. Literal, soy demasiado bueno con los droppers. Así que esto va a ser un trabajo demasiado fácil. Bueno, vamos a ver si es que puedes completarlo acá. Porque me aseguré de que se te complicase un poco. Así. Y... Uf. Uh, me quedé con mi... Ok, no pasa nada, vamos. Bueno, definitivamente a la primera no fue... Ok, segundo intento. Ahí... Perfecto, no. Uy por uno, vamos. No. Uff, eso volvió demasiado, pero lo logré. ¡A la madre! Bueno, eso fue muy simple. Ya estamos ya acercándonos al nivel final, así que... Dale al oh, botón. Y ahora sé. sí, amiguito. Ven acá, va. porque vas a tener que... Eh, atrás tuyo. Ah. ¡Oh, no puede ser! Vas a tener que elegir entre estas dos cosas. Si prefieres una armadura de diamante o una armadura de oro. Es, es, es obvio, ¿sabes? Es, es muy. Es, es demasiado obvio la cosa, man. <risa> <risa> ¡Y qué <no>, pues. <laughs> Ya, sí, prefiero. Prefiero. Prefiero el diamante. Sí, sí, ¿sabes por qué? Porque con el diamante lo puedo vender y puedo comprarme más de estos. Dije, sabiamente. Bueno, no importa, igual sigo ganando. ¿What the fuck? ¿Qué? Bueno, adiós. ¡Cocón!